Conmoción en Loreto. A su corta edad encontró la muerte en la puerta de su humilde vivienda. El menor de 10 años falleció presuntamente al manipular un cañón de fusil que habría encontrado en inmediaciones de su casa ubicada en la comunidad Independencia, Río Nanay. Él estaba volviendo a mi chacra, yo no me percaté. Ajá. Entonces solo yo escuché porque hay un campo de tiro hacia la marina. Casualmente se dejan ahí, el niño como curioso le cogió. Yo estaba cultivando atrás, entonces oigo el disparo que suena, pum. El padre del pequeño, quien cursaba el cuarto grado de primaria, responsabilizó a miembros de la Marina de Guerra del Perú, quienes tienen un terreno cerca a su comunidad, de haber dejado el armamento. Porque mi hijo no se va, ahí nunca voy a recuperarlo. ¿Ese campo es de la Marina de Guerra? Sí, es de Marina de Guerra. Ahí hacen sus prácticas. Ahí hacen las prácticas. ¿Y ya vino alguien de la Marina? No, viene nadie. No tienen conocimiento, al parecer. Casualmente no tienen conocimiento, se hacen los sordos, porque yo sé que por la emisora escuchan, como no quieren estar en problemas con las comunidades. La familia del menor exige justicia. En tanto, la Marina de Guerra aún no se ha pronunciado sobre este caso.